Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. En esta oportunidad, en el Salón Simón Bolívar, se desarrollará el acto de despedida del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía, de la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu, quien el pasado 25 de junio de 2018 presentó sus cartas credenciales ante el presidente constitucional Nicolás Maduro. Tienen ustedes esta imagen. El presidente constitucional Nicolás Maduro saluda a los viceministros del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en nuestro país, así como también autoridades invitadas a este importante acto de despedida del excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu. Hay que destacar que se trataron de 4 años de funciones diplomáticas donde se consolidaron aún más estas relaciones sólidas. También saluda al cuerpo diplomático presente acá en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno, el embajador de la República Popular China, así como también de la República Islámica de Irán, y también los demás embajadores que están acá presenciando este importante acto, esta ceremonia de despedida. Hay que destacar que para el año 1950 se establecen formalmente las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y Turquía. 59 años después, el 23 de octubre de 2009, se crea la Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambos países con un acuerdo marco para abordar diversas áreas de interés. Pero es en el año 2016 cuando se profundizan gracias al presidente constitucional Nicolás Maduro y su visión de integración apostando a un mundo multicéntrico y pluripolar. Continúa saludando al jefe de Estado venezolano, a los embajadores que están acá en nuestro país, alzando las banderas de la diplomacia bolivariana de la paz que ha llevado al frente el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro con todas las naciones del mundo en este nuevo tiempo histórico que apunta a la cooperación, a la integración y sobre todo a la solidaridad. Un acto además para agradecer cómo se han desarrollado a lo largo de estos años estas relaciones sólidas al más alto nivel estratégico entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en Caracas, al acto con motivo de la condecoración y despedida del excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía en la República Bolivariana de Venezuela. Se otorga la condecoración Orden Francisco de Miranda, grado generalísimo en su primera clase, a excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu por su aporte a los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación al más alto nivel entre ambas naciones. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, es la condecoración que le entrega la Orden Francisco de Miranda generalísimo que le impone el jefe de Estado venezolano, el excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu, quien el pasado 25 de junio de 2018 presentó sus cartas credenciales en el país. Es el apretón de mano como muestra de esta cooperación conjunta entre la República Bolivariana de Venezuela y la nación euroasiática. Incondicional solidaridad y respaldo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, honor a quien honor merece. Palabras del excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía en la República Bolivariana de Venezuela. Estimado presidente, estimada su excelencia señora primera combatiente, estimada vicepresidenta, representativos de gobierno, ministros, colegas, miembros del cuerpo diplomático, queridos amigos. Con su venia, deseo hacer mi discurso en castellano.
idioma hermoso. Recuerda mi buena fortuna en 2017, cuando tuve la oportunidad de conocer a su excelencia en su primer viaje a Turquía como presidente. Durante este histórico evento, yo fui el responsable del protocolo de Estado. Fui testigo del inicio de una de las amistades de alto nivel más sólidas en el mundo entre el presidente Erdogan y usted. Ambos han liderado a sus países durante tiempos inciertos para la humanidad, incluyendo la pandemia creada por el COVID-19, más la crisis en Ucrania. También conocí muchos de sus más cercanos colaboradores, quienes hoy tienen posiciones importantes en el gabinete. Fue claro para mí que estuve enfrente de un gran estadista con un equipo extraordinario. Cuando presenté mis credenciales a su excelencia, recuerdo que le dije: señor presidente, yo soy el embajador de Turquía, pero considéreme, por favor, como un miembro más de su gabinete. Me tomó por el brazo y dijo: aprobado. Mi nombramiento fue una bendición y una experiencia profesional maravillosa. Estoy enamorado de este país y de Caracas en particular. Me transformé en un orgulloso ancaraqueño, un turco de Ankara que pertenece a Caracas. Gracias. Esta ciudad es más generosa de lo que muchas personas imaginan. En todos los lugares a los que fui me sentí como en casa. Inspirado por dos imponentes líderes mundiales, su excelencia y el presidente Erdogan, comencé mi misión en Venezuela. Me puse en marcha para entender este hermoso país y fortalecer las relaciones bilaterales, que, por cierto, llegarán a 72 años este año. Venezuela siempre ha sido importante para Turquía. Abrimos la embajada en 1957, está en el mismo lugar y nunca ha cerrado sus puertas. Uno de mis objetivos fue potenciar las relaciones económicas a largo plazo. En este sentido, firmamos el acuerdo sobre desarrollo comercial y el acuerdo para evitar la doble tributación. Además, estamos negociando otro sobre protección de inversiones. Hemos dado grandes pasos estos 4 años. El crecimiento de las relaciones comerciales ha sido impresionante. Turquía es el primer destino para las exportaciones venezolanas. Además, en 2021, el volumen de intercambio comercial fue de $800 millones. Turkish Airlines está en Venezuela desde 2016 y tiene vuelos diarios entre Estambul y Caracas. En el largo plazo, debemos alcanzar tantas sinergias como sean posibles entre nuestras economías para el beneficio de ambas naciones. Sin embargo, el comercio no lo es todo. Como embajada, logramos culminar con éxito varios proyectos sociales y culturales junto con la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, TICA. A través de la cultura se llega al alma de los pueblos. Siempre tendré en el corazón que Turquía fue huésped de honor en Filven 2018. Bailé con mis hermanos venezolanos y con mi staff en la Plaza Bolívar al ritmo de los músicos turcos. También organizamos varios conciertos de El Sistema en Turquía.
mis compatriotas cuadraron extraciadas con la habilidad y sensibilidad de los músicos venezolanos. En el sector educativo logramos la exitosa instalación de la Fundación MARIF. Logramos promover con gran éxito el programa Becas Turquía, contando con los estudiantes de este año llegaremos a más de 110. En 2018 logramos un hito extraordinario, la primera visita de un presidente turco a Venezuela. De allí en adelante tuvimos más de 20 visitas de alto nivel. Hace un mes su excelencia estuvo en Turquía y ahora en pocos días el presidente Erdogan regresará a Venezuela. Nuestras relaciones bilaterales están más fuertes que nunca. Por otra parte, Turquía está en contra de cualquier tipo de intervención extranjera y de sanciones coercitivas unilaterales. Gracias. Estas han sido una ofensa y una desgracia para los venezolanos. Además, quiero decir que el diálogo entre venezolanos es la mejor manera de resolver sus diferencias. Sin embargo, yo tengo muchas esperanzas sobre el futuro de Venezuela. Su Excelencia, además de trabajar, disfrute cada minuto en Venezuela al igual que mi familia. Estuve en Los Roques, Canaima, Margarita, Maracay, Yare, entre otros. Me deleité muchas veces con los conciertos de El Sistema. Soy capataz honorario de los Diablos de Yare. Sí. Gracias. Comí sancocho con mi amigo el ministro Barrera, que en paz descanse, mientras sembramos árboles en Guararira, Repano. Celebré junto con mi staff y pueblo venezolano en Naiguata las fiestas de San Pedro. Mi arepa favorita es la llanera. Los mejores perros calientes están en las Mercedes. Y los perros de pulpo en Catia son deliciosos. Estimado presidente, quiero demostrarle mi agradecimiento a usted y a su extraordinario equipo de vicepresidentes. Son personas excepcionales, sus ministros son muy trabajadores y sus equipos tienen una gran calidad. También me gustaría agradecer a mi staff de la embajada, a mis amigos colegas, a mis diplomáticos, al personal local y a todas aquellas personas que tuvieron tiempo para este humilde servidor público de Turquía. Recibo con orgullo esa valiosa condecoración. Es un honor para mí, es un reconocimiento para mi embajada y una muestra de respeto para mi país. Muchísimas gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Turquía! Han sido las palabras de agradecimiento del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía, de la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Seçki. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido embajador, de la República de Turquía en Venezuela, querido amigo, queridos embajadores, embajadoras, encargados de negocios de los países con representación en Venezuela, señora vicepresidenta Delcy Rodríguez,
señor canciller Carlos Farías, viceministros de Relaciones Exteriores, primera combatiente Cilia Flores. De verdad, las palabras que nos ha dado el día de hoy el embajador de Turquía en esta muy sentida despedida del por ahora, tiene un gran significado. Es la integración profunda en lo humano, en lo espiritual, de un funcionario del más alto rango, representante plenipotenciario de su país, con la sociedad venezolana. Es admirable y además genera mucha simpatía la forma que se expresa de nuestro país, la forma hermosa que se expresa de Venezuela, el embajador de Turquía, al que hoy formal y protocolarmente despedimos, pero que sabe que jamás despediremos de Venezuela porque esta es su casa y estará de puertas abiertas siempre para sus visitas, para su llegada. Siempre de puertas abiertas estará Venezuela. En estos años hemos avanzado. Han sido años difíciles, lo cual le da un picante extra a los avances que hemos tenido estos años. Porque han sido los años de la arremetida imperial contra Venezuela. Los años de la guarimba, de la violencia, del intento de magnicidio, del intento de invasión, los años del poder paralelo, del desconocimiento, del robo de los activos en el mundo, los años 17, 18, 19, 20, 21 y parte de este 22, donde Venezuela fue encontrando, como hemos encontrado, nuestro propio camino a la recuperación y al desarrollo, nuestro propio camino. Y hemos tenido grandes amigos en el mundo, gracias a Dios, gracias a nuestro pueblo, gracias al mundo. Venezuela ha contado con el apoyo de este mundo, del nuevo mundo, de la nueva humanidad. Y siempre ahí al lado ha estado el presidente Erdogan, Turquía, y usted como embajador, siempre al lado. Yo se lo decía al presidente Erdogan hace 4 semanas que lo visité allá en el Palacio Presidencial de Ankara, la capital. Allá estuvimos. El 8 de junio, si mal no recuerdo, lo visité el 8 de junio, hace un mes exactamente, en la gira euroasiática africana, exitosa gira. Allí estuvimos en el palacio, hermoso palacio presidencial, y tuvimos varias jornadas de trabajo largas, estuvimos juntos casi 8 horas ininterrumpidos. Entre reunión privada, reunión con el equipo, reunión privada, y luego la comida, y luego el espacio para despedirnos. Y los dos quedamos, la rueda de prensa que dimos, los dos quedamos impresionados cómo hemos avanzado a nivel de la cooperación económica comercial.
Y el mismo presidente puso una gran meta. Dijo, hay que aumentar de 850 millones de dólares a 3.000 millones este año en la cooperación, en el intercambio, la balanza comercial entre los dos países. Nos hemos planteado grandes temas en la ciencia y tecnología, en el desarrollo industrial, en el desarrollo alimentario, en el aspecto de la educación, de la cultura. Grandes metas nos hemos planteado, pero realmente el avance que han tenido nuestras relaciones ha sido producto de un esfuerzo, de una voluntad política. Y pudiéramos decir, del esfuerzo sincero, decidido y amoroso por nuestra patria, de nuestro querido embajador, quien hoy se despide de Venezuela. Ha sido decisivo, querido amigo. Así que fue acertada la decisión que tomé. Cuando usted me entregaba las cartas credenciales, cuando usted me dijo, yo no solo soy embajador, yo vengo a ser parte de su equipo de gobierno, y yo dije, aprobado, fue correcto, usted ha sido parte de este equipo de Venezuela. Y hemos ganado el juego. Estamos ganando el juego. Otra humanidad es necesaria. Otra humanidad es posible. Otra humanidad está naciendo. Una nueva humanidad de destino compartido, como dice el presidente Xi Jinping. Una nueva humanidad con perfil propio, con identidad propia, con voluntad propia, donde todos podamos ir a buscar el derecho al desarrollo, a la paz, al avance. Donde todos podamos avanzar de manera compasada en un gran diálogo, que es lo que está planteado, para que nazca una nueva humanidad de destino compartido. Lo que está planteado es un gran diálogo de culturas, de civilizaciones, de ideologías, de religiones. Un gran diálogo de hombres y mujeres. Un gran diálogo de la humanidad para la paz, en la diversidad, para la cooperación y el desarrollo del siglo XXI. Algunos pudieran decir, eso son ideas utópicas. Eso es pura utopía. Nosotros pudiéramos responder, es una utopía hermosa. Sí, es una utopía hermosa, pero es una utopía concreta y por ella vamos a luchar y vamos a hacer que se construya esa nueva humanidad. La vamos a ver con nuestros ojos. Ya está naciendo. La hemos visto en esta gira. La hemos visto. Y estamos seguros que este siglo XXI será el siglo en donde la humanidad pase la historia de 7.000 años de imperios, de hegemones que pretendieron aplastar y dominar a los pueblos. Estoy seguro que este siglo será el siglo en que pasemos la página. Y los egos y las arrogancias que hay en algunos lugares del mundo cedan definitivamente y se imponga la verdad profunda de los pueblos. Turquía y Venezuela hemos demostrado que sí es posible. Turquía, un país con una historia centenaria, admirable,
un país donde ha emanado conocimiento, sabiduría, innovación, tecnología durante siglos para el mundo. Cultura, música, arte, poesía. Un país lleno de colorido y de belleza. Allá en aquella región de la Euroasia. Pueblo musulmán. Y Venezuela, un pueblo de guerreros, de batalladores, de luchadores como este gigante que está aquí. El gran Simón Bolívar, nuestro padre fundador. Un pueblo de hombres y mujeres cristianos. Y los dos pueblos de nuestra esencia somos pueblos de Dios. Somos pueblos que sabemos reencontrarnos desde el alma buena, profunda, de la fe en Dios, de la fe en el futuro, del trabajo y de la vida. Por eso quiero agradecerle a usted, querido embajador, lo que ha sido su gestión en Venezuela, agradecerle este discurso tan, ¿cómo se pudiera calificar este discurso tan completo, tan sorprendente, tan fluido, tan sentido, tan venezolano, tan simpático, pues, que deja la marca en este acto de lo que ha sido su gestión? En los días que están por venir estaremos recibiendo al presidente Erdogan en Venezuela nuevamente. Nos preparamos felices para que esa visita tenga un alto significado para el desarrollo y la recuperación económica de Venezuela. Venezuela tiene con qué, pero Venezuela tiene grandes amigos en el mundo. Muchas gracias. Cuente con nuestra amistad eterna, señor embajador, y esta es su casa para siempre. ¡Que viva la amistad entre Turquía y Venezuela! ¡Que viva para siempre! Han sido las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Cuente con la amistad eterna de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. Esto como parte de este acto de despedida al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía en la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu. Ha dicho el jefe de Estado venezolano, han avanzado estas relaciones al más alto nivel estratégico. Le ha sido además impuesta la orden Francisco de Miranda generalísimo al embajador, al excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu, quien ha agradecido parte de esta amistad sólida y decía también: estoy enamorado de este país y de Caracas, soy un caraqueño, un turco de Ankara, acá en la ciudad de Caracas, y precisamente a esta hora comparte este musical, este acto musical, cultural también, que ha sido dispuesto para exaltar las potencialidades, la grandeza de nuestro país, de la República Bolivariana de Venezuela, como lo ha dicho el embajador también. Hemos dado grandes pasos en estos 4 años, un crecimiento importante, y lo que ha sido también el comercio entre ambas naciones. Y también visiblemente emocionado el excelentísimo señor Seçki Mutebelioglu. Disfruta esta hora del ambiente musical. Vamos a escuchar.
este nuestro sistema récord Guinness, exaltando la identidad de nuestro país como parte de este importante acto de despedida en el que está presente el presidente constitucional Nicolás Maduro, quien además ha agradecido esta amistad sólida al más alto nivel estratégico entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. Conversa el jefe de Estado venezolano con quienes están acá presentes, con los músicos que han deleitado al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía, que con un sentimiento profundo ha agradecido estos lazos de hermandad y cooperación, una sentida despedida con un gran significado, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, esto como parte de la integración, el humano, el espiritual de un alto funcionario con nuestro país. Es admirable la labor cumplida a lo largo de estos 4 años. Hoy despedimos formalmente en el ámbito diplomático, pero esta es su casa. Han sido años difíciles, pero hemos avanzado. Han sido los años de la arremetida, pero siempre ha mostrado su solidaridad y su hermandad el gobierno de la República de Turquía, así como también el presidente Erdogan, que próximamente estará de visita oficial acá en la República Bolivariana de Venezuela. Hemos encontrado caminos para la recuperación y desarrollo. Hemos tenido grandes amigos y uno de ellos es el gobierno de Turquía, el presidente Erdogan. Ven ustedes parte de este acto de despedida, esta ceremonia. Venezuela ha contado con el apoyo de la nueva humanidad. Siempre ha estado el presidente Erdogan, el pueblo de Turquía. Es ese agradecimiento profundo que le da el jefe de Estado venezolano al excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario Seçki Mutebelioglu, quien visiblemente también emocionado estos 4 años ha permitido también no solo en el ámbito diplomático, sino también conocer las potencialidades y las bellezas de nuestro país, y en esto han avanzado. Es lo que podemos ofrecerle a esta hora y con ello nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el Palacio de Miraflores.